suscríbete a mi canal de YouTube, dale like y activa las notificaciones. Muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en Spiritual Love, muchas bendiciones para ti y para los tuyos. Vamos a ver cómo están las energías y qué mensaje tiene el Arcángel Miguel para ti en estos momentos. Recuerda, Géminis, que son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted y gire el resto. Esto es para el Sol, la Luna, el Ascendente y el Venus de tu signo, Géminis. Géminis, si no nos sigues, por favor síguenos, deja tu comentario, comparte y dale un me gusta para ayudar al canal. También síguenos en nuestro canal espiritual, Vitiana Tarot Angelical Espiritual, donde impartimos mensajes para la comunidad espiritual en general. Sin más preámbulos, vamos a ver cuál es tu mensaje y cómo puede ayudarte el Arcángel Miguel. Él dice que hay como un milagro que viene, que tengas esperanzas o no pierdas las esperanzas. Veo que viene una ayuda. ¿Alguno de ustedes tenía desigualdad en el área de recibir? Puede ser o que te sientes que te pagan muy poco en el trabajo. O tú sientes que en el amor tú das mucho y recibes poco. Sientes desigualdad en cómo te tratan o algo así. Es como si recibieras menos. Me dicen, hay un milagro, un cambio. Veo que la visión tuya es de estar avanzando. Te pregunta si realmente vale la pena, si vas a encontrar tu felicidad. Alguno de ustedes ha tenido problemas y quebrantos familiares. Te veo con una situación donde tú estás conscientemente manifestando, tratando de manifestar, sabiendo yo sé que puedo lograr mis metas. Puede ser que estés estudiando, ideando cosas, tratando de hacer cosas para tu avanzar. Veo que tú inconscientemente tú quieres tener como algún tipo de balance o justicia divina. Alguno de ustedes está esperando documentos, papeles. Yo veo que en el futuro cercano viene un final. Puede ser que sea doloroso o tú dejas algo detrás o tomas una decisión fuerte. Pero el cambio viene inminente para tu progreso. Me dicen como que va a ser un progreso milagroso. Veo que viene suerte y tú vas a tener influencia de suerte en tu vida. Y vas a tener influencia de encontrar paz. Yo veo que esperas tener buenas ideas o mejores ideas o para que tu negocio crezca o para tu poder establecer algo o esperando algún tipo de noticia. Vienen decisiones y vienen opciones para ti, salir de algún tipo de confusión y veo que vas a poder irte si estás esperando algún tipo de noticia o algo para poder irte para otra parte porque te van como a empujar a que te puedas ir. Aquí está la energía del signo de Libra, Géminis, Sagitario, Leo, Cáncer, Tauro, Virgo, por si estás lidiando con uno de esos signos. Veo que hay como ideas buenas que vas a tener, muchas ideas. Puede ser que tú te sueñes cosas o tengas como ideas que te llegan de repente como creativas. Veo una persona muy creativa. Esto puede ser creativo de canciones, creativo de escritor, creativo de formar un website. Hay algo como que creas tú. Puede ser que seas pintor también. Yo veo que a alguien lo van a felicitar por un logro, por una meta o porque es reconocido o algo así. Así es que prepárate para que las cosas empiecen a florecer para ti. Veo que te van a ayudar a curar algún tipo de ansiedad o de estrés. La energía que te va a ayudar a avanzar, progresar y también a curar algún tipo de estrés y ansiedad es la energía de nuestro Señor Jesucristo en conjunto con nuestro amado Arcángel Miguel, lo cual son energías muy poderosas y milagrosas. Me dicen, viene un milagro que esperas y este milagro es bastante bonito donde tú vas a encontrar como un empujón. Alguno de ustedes tiene una figura paterna que te va a ayudar desde el más allá, dándote luz. También veo como que hay ajustes en tu vida o cambios que vas a tener. Ya no vas a sentirte como que estás solo en el mundo y que hay una situación donde tú te sientes que no te dan la mano. Te vas a sentir como en casa o tú vas a poder estar en tu casa. Ya no vas a ser víctima de situaciones o circunstancias donde te veías apresado. Hay mucha energía donde tú vas a como a curar, a aceptar, a soltar. Géminis, es posible que alguno de ustedes esté curando su niño interno o esté curando una energía de aceptación, de encontrar balance, de poder avanzar, de poder perdonar a alguien.
hay como muchos cambios lindos que vienen hacia ti. Es como un gran nuevo comienzo. Me gusta mucho este nuevo comienzo en seguridad, balance y también alegría. Para algunos de ustedes la posibilidad de ser padres o simplemente el poder tener tu hogar, el poder tener seguridad económica de ya sé que me van a dar mi retiro, ya sé que tengo dinero suficiente, que voy a estar bien, que no tengo por qué preocuparme. Me dicen confía, estás protegido. Vienen buenas noticias hacia ti, vienen buenas nuevas. Me dice en hora buena o en hora nueva vienen cosas importantes. Conéctate con tus ancestros porque están tratando de conectar contigo. También recibe con la gracia divina. Has sufrido mucho y ahora es tiempo no solo de despertar, sino de ser liberado. Te van a sacar de algún tipo de jaula, de algún tipo de situación donde no podías ser feliz. Algunos de ustedes van a mudarse con una hija o van a estar como más en paz con su familia. Te veo como con mucha perseverancia y fuerza, con energías de que van a las cosas a salirte mejor de lo que esperas o vas a encontrar dirección en la vida. Me dicen que viene un milagro hacia ti, que mantenga las esperanzas, que vas a salir como de un periodo de depresión. Va a haber regalos divinos. Puede ser que alguien quiera obsequiarte algo. Si estás soltero, puede ser que tú sientas que hay una persona que conecta muy bien. Puede ser mediante un viaje o en los medios sociales. Aquí veo que tú vas a dar como grandes pasos hacia adelante. Y también te veo con mucha seguridad, Géminis. Va a haber como un recibimiento, muchos abrazos y una situación donde vienen cambios hacia ti. Para algunos de ustedes ese reconocimiento o abrazos o idea o regalo viene de una reconciliación que vas a tener con alguien. Es posible que esta persona quiera sorprenderte. Géminis, en la energía tuya se presenta también trabajo si estás esperando algún tipo de bonificación, cambio, renovación de contrato, cambios en esa área vienen hacia ti. Me dicen que tú vas a salir de energías pesadas y vas hacia energías muy bonitas. Te piden también que te mantengas lejos de discusiones, que vas a empezar como a tener paz. Si alguien te quiere sacar de tu centro, no se va a poder. Veo que va a llegar una noticia legal importante hacia ti. Puede ser acerca de la aceptación de una madre que quieres llevar de viaje o quieres traer o darle como que la pediste. A otros de ustedes va a haber una noticia acerca de que te aprobaron a ti un documento legal, lo cual es algo como que esperabas. Aquí veo el signo de Libra, Tauro, el signo de Géminis. Ese milagro que viene hacia Géminis, un nuevo comienzo y viene en celebración. Algunos de ustedes celebran contrato, celebran que ganan algo. Las esperanzas que Géminis debe mantener te sacan como de algún tipo de problema. Alguno de ustedes encuentra una casa para mudarse. Puede ser que estabas buscando hace mucho tiempo o tenías que mudarte en cierta fecha y lo vas a poder hacer. Me dicen que viene mucho éxito, que tú lo vas a estar sintiendo. Viene algún tipo de, también de bendición de familiares que te envían luz con amor eterno. Tú puedes encontrar tu paz y tú puedes encontrar tu éxito, Géminis. Viene algún tipo de milagro hacia ti. Recuerda que mereces recibir milagros y mereces salir adelante. Mereces desarrollarte. Muchas bendiciones y muchas gracias. Yo espero poder ayudarte de alguna forma u otra. Por favor, dale me gusta, comparte y síguenos. Bye bye, Géminis. Suscríbete a mi canal de YouTube. Dale like y activa las notificaciones.